Ay, pero qué bonito es Madrid. ¿Cómo me gusta Madrid? A Madrid hay que olerlo, hay que oler esos nardos, esas violetas, esas rosas de la Rosaleda maravillosas. También hay que degustarlo un cocidito madrileño. Qué bueno está verlo, esos monumentos tan maravillosos. Tocarlo, hay que tocarlo, hay que ir al Teatro Real y acariciar una de sus butacas o la muralla árabe. Pero también hay que escucharlo. Si tú vienes a Madrid y no lo escuchas, si tú vienes a Madrid y no escuchas un buen chotis, tú no has estado en Madrid. Localízame. Solo tienes que poner Olga María Ramos entradas. Y entonces, como yo, que soy la banda sonora de Madrid, que no tengo abuela, podrás escuchar Nacida en el Madrid de la bombilla, de embajadores y de la cava. O por ejemplo, como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras. ¿Y qué te parece? Y ven, y ven, y ven, y ven, chiquillo, conmigo. ¿Cuántos cuplés, cuántos chotis? Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de la pies del flaco de oro, al que también canto en mi espectáculo y le digo, farolito que alumbras apenas mi calle desierta, porque en mis espectáculos se evoca el Madrid de Agustín Lara, el Madrid de Olga Ramos, el Madrid de las cupletistas desde Raquel Meyer a la Fornarina, el Madrid de la revista con la gran Celia Gámez, por la calle de Alcalá con la falda almidona y los nardos apoyados en la cadera. No te lo pierdas. Si quieres vivir Madrid al 100%, búscame. Olga María Ramos. Un mantón me he comprado con algún dinero que tenía ahorrado y en él lo he gastado. Un mantón alfombrado que a una cigarrera va que ni pintao, y eso está probado.